¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues ahora sí con la sorpresa cumplida, porque el año pasado se nos complicó, hay mucho trabajo que hacer a veces y no se puede dar uno el tiempo, tanto Gustavo como yo a veces, como vengo con el tiempo limitado, pues se nos complica. Y mucha gente nos estuvo pidiendo la entrevista y qué pasó con la entrevista, qué pasó con la entrevista, no pude hacerla. Pero este año no les fallo, no les fallé. Estamos aquí con nuestro amigo, el gran creador Gustavo Sánchez en Guest Farm en Muskogee, Oklahoma. Muy contentos de estar aquí este año y haciendo estas charlas que hacemos año con año, más que entrevistas, son charlas de galleros, de amigos y que espero que a ustedes les gusten mucho. Pláticas. Gracias, Gustavo, gracias por permitirnos No, estar aquí en gracias a tu casa. ustedes. Gracias. Gracias, cada año estamos aquí seleccionando algunas de las aves que llevamos para ustedes y desde luego que nos llevamos para nuestro criadero. Ahí, Gustavo este año crió Kelsos Queso, suéter, McLean y giros. y giros. Nuevamente nos quedamos con las ganas de los radios. Crié muy poquitos. Ah, los voy a dejar para mí porque me estoy quedando sin. Sin Necesito sangre. mucha selección para poderme otra vez volver a recuperar. Pero a lo mejor me sobran, pero primero me meto mano yo Claro, para claro. ver qué es lo que tengo. Tal vez alcancen algunos, pero para cuando esta entrevista salga, ya los que alcanzaron, alcanzaron, para que no empiecen a hablarle, ¿eh? Porque luego se llena de Sí, llamadas. es que ¿Qué ahorita hay muy gente quiere? poquitos y los voy a dejar todos. Sí, Voy a dejar sí. todos para hacer cambiar de pluma. A ver si el año que entra ya alcanzamos algunos Sí. radios. ¿Cuál es tu sangre favorita? No tengo ni una en especial No. favorita. Tengo tres que me gustan mucho, que son las que más uso, que Okay. es el suero, queso y radio. Suele que es Son raro. las tres que más se podría decir favoritas, pero no, más bien bases. Las Las tres bases, bases. sí, porque tus McLean son muy, Sí. muy ganadores, Sí. y yo también veo que les tienes un Sí, gran nomás que afecto. en el McLean lo inyecto muy poco a las demás líneas. Ajá. Y los otros pueden llevar mucho más. Los otros pueden Sí. llevar hasta 3/4 y el McLean me gusta más que lleve poquito. Es más, más para darle casta y fondo. Es lo que el McLean es muy agresivo y casta, ¿verdad? Entonces a veces por muy agresivos pierde un poquito Inteligencia. la inteligencia la tienen. Okay. Lo que pueden perder es el por tan agresivos que son, pueden perder un poquito el control del corte, Ah, ya, okay. ¿verdad? Entonces. Entonces por eso me gusta lo que he hecho en la práctica, que me ha gustado más dejándose 1/4. Okay. Digamos que pierden la puntería. La puntería. Pierden la Pierden puntería la por. puntería porque son tan corajudos, tan agresivos que se ciegan como cualquier Ajá. animal agresivo, De acuerdo. No ¿verdad? se centran en el objetivo, a No veces por. son tan. Sí. Okay. El Sí. Kelso no. El queso también es un poquito parecido porque también es demasiado rápido. Hacer rápido, entonces muchas veces por lo rápido también pierden un poquito el tiro, La puntería. la puntería. Y entonces, ¿cuál sería, digamos, un equilibrio desde tu punto de vista o lo que sabes para cuál Mira, sería, cómo harías el pollo ideal? ya las cruzas que me han favorecido mucho. Pues han sido como el suero queso, Mitad, mitad. la mitad y mitad o 3/4 por cada lado. Ajá. Puedo irme por un lado, por hasta 7 octavos por un lado y 7 octavos por otro lado y me gusta mucho, ¿verdad? Esa es una de las cruzas más comunes de muchos años. Otra Sí. que me gusta mucho es en tres líneas, es la de suero, giro y radio. Suéter arriba, giro Suéter mitad abajo. suéter, 1/4 radio y 1/4 giro. Y salen Okay, giros. okay. Esa me gusta mucho también, Sí. ¿verdad? Otra, pues que hay muchas, muchas que uso. Está la radio con suéter. Me gusta mucho en 3/4 suéter, 1/4 radio. Hay varias. Otra que me gusta mucho es una de tres líneas, que es a McLean radio y suéter.
McLean, radio y sur. Okay. Hoy te decía que las tres líneas más bases las uso mucho, que son ellas, sobre que es su radio. ¿Hay posibilidad, digamos, de describir cuáles son las características del Suerer, del Kelso, de cada uno? O sea, básicamente sí, o mayormente, ¿qué sí tendría como características un Suerer? Mira, un Suerer es, tiene un quiebre más alto, okay, más aéreo, ajá, ¿verdad? Y trae corte. Okay. También los Suerer míos tienen casta. Esos también no creas que se quedan parados, ¿eh? Eso también tienen casta. Van buscando, ¿verdad?, el maíz. Pero las combinaciones de las dos líneas de Kelso Suerer, muy buenas, muy buenas. El Kelso lo que tiene, pues es demasiado agresivo, mucha velocidad de patas, ¿verdad? Y también no entra al choque, no se entrega, ¿verdad? El radio, pues el radio lo que es regresa muy rápido al evento. O sea, va y viene. Va y viene, pero rápido, en cuanto cae para el otro lado ya está de regreso. Es rapidez. Cae bien parado. Sí. Yo decía que a veces... Y el radio siempre va a estar, su estilo es siempre estar arriba del otro. Ese nunca lo vas a ver que se meta debajo. Ese siempre va a estar arriba. Y es lo que me gusta de ellos, que casi todos no hacen por meterse abajo. Okay. Tratan de medir el oponente y salir. ¿Y el Clemens? Mira, el Clemens lo uso más que todo como un condimento. Okay. ¿Verdad? Porque el Clemens en línea no es muy bueno para la exhibición, para el show. Okay. Y los otros sí. Ajá. Los otros en línea los puedes llevar a la exhibición y no hay problema. Pero el Clemens no. ¿Cuál es la parte del Clemens que usas entonces? ¿La casta, el poder? Mira, sé, muchas veces tiene, ya cruzado, tiene inteligencia. Tiene movimiento. Okay. El Clemens. Y también trata de... Tiene alcance, porque son espigados. Tiene alcance y trata de salir rápido de cuando se ve que él está afectado. Por eso el radio Clemens es como una combinación clásica. Sí, cuando ocupo meter las tres líneas, pues uso el gallo Clemens con las gallinas radios. Cuando ocupo hacer tres líneas. La de Clemens, y las gallinas van a salir giras porque salen giras al papá. Ajá. Y ya les pongo suéter. ¿Usas después la gallina con suéter? Las gallinas son las que uso, las que son mitad y mitad. Ok, entonces ya ahí hay un consejo que pueden... Pero este año sí metí, y siempre uso un gallo de giro más, un poquito más angosto. No me gustan de mí anchos de los cuerpos. Uh-huh, uh-huh. Me gustan que tengan más velocidad, más movimiento. Sí, el otro día hablábamos... Y chicos... Porque los radios son de caja grande. Ancha, sí. Y grandes de peso. Entonces ya con la combinación, todo es de hacer combinaciones. Sí, ¿verdad? Porque el otro día lo que platicábamos aquí contigo es que el animal para show tiene que ser un poco como el gimnasta. No puede ser así súper fuerte. No es luchador. Tiene que ser ágil. Tiene que ser ágil. Moverse ágil, rápido. Y también hablando de gimnastas, en lo que yo alguna vez pensé que en función de los radio, ajá, es que son gallos que, como el gimnasta, cuando hace su pirueta, cae, sí, y cae bien paradito, sí, bien fijo, exacto, no cae. Eso cayéndose. Eso es lo que debe uno fijarse. Ajá. Y, o sea, el sentido común, exacto, en el humano, en el las aves, en cualquier animal. Sí. ¿Verdad? Sí, que hagan su juego. Y que cada que caen, sí, caigan fijos, listos para volver a enfrentar. Sí. Sí. Yo no soy de parte de las personas que escogen un animal y que lo quieren ancho, que vienen los lomos. Para mí, no va a ser show americano. Es correcto. Si es un show americano, pues sí se ocupa poquito más caja, ajá, más cuerpo. Pero si es para un evento en México... No tiene sentido. Sí, tenemos que usarlo más sentido atlético. Que atlético, no tiene sentido que sea ancho. O sea, ¿para qué quieres eso?
Sí, no es jugador de fútbol Agua, americano, sí. es corredor de 100 Exactamente, metros. exactamente. Porque además, actualmente, derivado de cómo se juega en México, necesitamos un corredor de 100 metros planos antes que un maratonista, ¿no? Sí, O sí, sí, sí. sea. Sí, porque los tiempos, ¿verdad? Eso es todo, todo depende El reglamento, los ¿no? reglamentos, El ¿verdad? reglamento. Porque en el show americano el animal sí es con lomos más anchos, más fuerte, más robusto. ¿Por qué? Porque pues no hay tiempo. Pueden ser 2 horas, pueden ser 3 horas, Claro. pueden ser 4 horas, ¿verdad? No hay límite de tiempo No hay límite en de el show tiempo, americano. Eso es ¿verdad? completamente diferente Entonces ahí sí al. no puedes meter un angostito porque se va a desgastar rápido. Aquí hay lugares en México donde las tablas son a 10 Por minutos. eso es lo que No sé tiene si. que ser más habilidoso, más ágil, más atlético. Necesitamos animales que compitan mucho más rápido, Más rápido. que rápidamente ganen Sí, sí, y sí. lo que sigue. Aparte de rápido, pues hay que ser certeros. Inteligentes y certeros. ¿Verdad? Actualmente nos estamos enfrentando con una moda. Yo no sé si llamarle moda. Digo moda porque muchos le han llamado moda, pero no, actualmente en México se están utilizando mucho las sangres asiles. Y hay amantes del asil y hay quien odia el asil y hay quien. Yo por lo pronto estoy contemplando más o menos si vale la pena o no. Me gusta mucho lo americano, pero también veo que los asiles ganan en buenos niveles. Sí, depende, depende, no todos. No, hay unos No que todos, ¿eh? son. Pero mira, ahí también hay otra, ahí lo que te estoy comentando en el asil. Los asiles son de cuerpos robustos, anchos. Y también su estilo de él por su cuerpo no tiene las habilidades que tiene uno de los otros americanos, Claro, ¿verdad? claro. Él es lo que hace el asil es estar esperando al rival Ajá. la oportunidad, ¿verdad? No ocupa ser tan rápido para es certero. El mejor oponente para un asil, ¿qué características debería tener? Yo pienso que un gallo que sea inteligente y rápido, que no lo deje mover, que no le dé chance de que se acomode. Que vaya y diga. Pienso que eso es la fórmula para una así. Yo también he pensado eso, que necesitamos animales que no estén, no los toleren. No los O sea, toleren. porque la Que no mayoría les de. den tiempo a hacer su juego. Así es, así es. Eso es lo que he mirado. De hecho, aquí en Estados Unidos pues no se ve eso. O sea, aquí no los axilios no funcionan, nunca han funcionado. Aquí Claro. no. Aquí Les no. falta casta. Pues no es que les falte casta, sino que el reglamento de aquí no son favorables para ellos. Claro, No es favorable. Y claro. en México sí es favorable el reglamento. Les ayuda ¿Verdad? Les mucho. ayuda mucho. Aquí no. Aquí les afecta mucho. ¿Verdad? Sí, Porque realmente el es. axil no le gusta que lo pique, no le gusta, se quita, o sea, trata de quitarse. Y de aquí además las pruebas son arriba, ¿no? Por eso es que son arriba. Y Así es. el gallo no le gusta que. Él quiere, el así lo que quiere es espacio y para poder medir el oponente. Ah, por eso te digo que aquí no, he ido fui a muchos lugares cuando era legal y no. Sí, Aquí no. no No sirven esos sirvieron, no animales son para. favorables. Se está creando mucho aquí últimamente, mucho, pero es por el mercado. Sí, mucha Por gente el nos está mercado de pidiendo allá en por eso, México. pero no sé, yo a mí, en lo personal, a mí nunca me han gustado, ¿verdad? A mí tampoco y menos cuando me ganan, ¿no? Sí, Pero sí nos bueno, afecta, que sí nos sí. ha tocado en aquel tiempo, hace muchos años, sí me ha tocado a mí eso, Sí. de ir bien, te tumbaba un animal de esos, pero pues Sí, da más coraje que no, no, nada es seguro, no, nada ¿verdad? seguro. Ahora, lo que sí es, desde luego, en cualquiera de las líneas que estemos creando es, debe ser de alta calidad. Es decir, puede Sí, ser Kelso, sí. puede ser Suerer, Y puede si ser, es también o así, si es debe ser así, alta de calidad. alta calidad. Hey.
Porque si alguien piensa que porque ya compró un asil ahí con el compadre en la esquina, ya con eso se va a armar, no. No, Tiene que ser de no, alta calidad, igual que no solo el macho, sino las hembras, ¿no? Muchas veces sí. menospreciamos las Y hembras. selectivo, hasta también, hasta para que esos animales también tienes que saber el tiempo de criarlos. Yo últimamente he tenido, estoy experimentando en ellos, y una de las causas que miré que los sacas muy temprano y no me gustaron. Son demasiado grandes. O sea, al revés, porque el americano entre más tarde lo saques, No, más grande. no, No, al revés, no. va. El americano debe sacarlo en su tiempo, lo que es su primavera. Edad, pero si quieres sacarlo temprano también en la fiel, trata de embarnecer mucho el cuerpo. Embarnece de más. Entonces, si tú lo vas a querer para un semental, pues vas a tener un semental demasiado grande, ancho y todo. Entonces yo experimenté que sacándolos muy tarde salen más estéticos, más bonitos, ya a fin de temporada. Eso sí experimenté. Que sacándolos después de la primavera, ya casi por entrar el verano, me gustaron más. Son Otro tip. más pues la naturaleza se crían más con fenotipo más fino. Más fino. ¿Verdad? Y si lo sacas temprano, pues hay mucha nieve, hay mucho frío, entonces ellos son muy buenos para comer. Sí, sí, Comen día y sí, noche, entonces, ¿qué es sí. lo que va a hacer el cuerpo? Igual que un humano. Un niño, dale de comer y se va poniendo y crece obeso. Sí, 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 ¿Verdad? sí. Igual que un animal de eso. Entonces, como son muy buenos para comer, ya experimenté que sacarlos en verano me gustaban más, son más estéticos. Es buen tip. Más su fenotipo más delgado, su cabecita más chica, más espigaditos, sus patas más delgadas y más atléticos. ¿Qué es lo que ¿Verdad? Y los buscamos? primeros, yo ahí tengo dos que saqué en marzo. No, No te gustaron. no, no, no tan. Tiene capotes o más. ¿Eh? Okay. Y la misma gallina, el mismo gallo, lo saqué ya lo que es junio y muy, muy bonitos, siendo hermanos. Ahí hay otro O tip sea, ya para que sí. sepan, amigos. Esa es una de las cosas que sí miré. Sacarlos tarde, me miré esos los pollos ya más estéticos, más bonitos. Y son más rápidos. Sí, seguro que sí, ¿Eh? Son más rápidos. por la misma agilidad del cuerpo. Y los otra línea americana, pues eso hay que sacarlos en su temporada. Lo que es primavera. Igual que la naturaleza, ya cuando empiezas a oír los cantar los pajaritos y empieza a salir sacatito, todo eso, es cuando hay que. Desde que ¿Sí? lo que decías en la mañana, que la naturaleza no se No equivoca, se ¿no? equivoca, no se equivoca. En mayo, que hace calor, nos da fruta. ¿Sí? Es lo que te digo, la naturaleza siempre nos da lo que necesitamos. Ahorita va a empezar el frío, pues lo que te da Sí, calorías, y además decías cítricos. cítricos para la vitamina C, me Cítricos, decías. la naturaleza te da lo que ocupas. Eso es curioso, me decía hoy en la mañana Gustavo, precisamente eso es, la fruta que hay ahorita son cítricos, ¿no? Empieza a salir la mandarina, por ejemplo, que la Las vemos en las nueces, posadas, la ¿no? calabaza, que tiene más calorías Exacto, sí, la y nuez ve grasa, sí, ¿no? grasa porque ocupamos para el frío. Sí. En verano, pues fruta. Que te hidrates. Hablamos de mayo, las sandías, ¿no? Sí, La piña, todo sí, esto que sí, es sí. con mucho agua para. Y Exacto. lo mismo para los animales. Igual, Ahorita igual. estamos viendo acá en la granja, ya lo verán ahí en algunas cosas que les llevo. Estamos con, bueno, Gustavo lo acompaña a comprar maíz y trigo para empezar a dar. Esta época se les da un poquito más de maíz, por Maíz, ejemplo, poquito más. para que Grasa, aceite, grasa. aguanten el frío. Sí, porque viene el frío. Entonces te agarra, el frío te agarra un pollo flaco y te lo mata. O No sea, hay más los aquí. tiene que agarrar aquí, yo estoy hablando de aquí. Sí, Los claro. tiene que agarrar bien llenos de cuerpo. Para Sí. que aguanten. Desde ahí, desde todas esas cosas, es que estás haciendo animales ganadores. Lo que te platicaba o que te platico con mucha frecuencia es que muchos amigos me llaman
y me preguntan por gallos americanos y también por gallos nacidos en México, de los míos. Yo voy a hablar de lo mío porque habrá otros creadores que tengan su propia idea, su Sí, propio concepto y ellos, y además su propio, ellos, sus conceptos de sus animales. Pero cuando me preguntan a mí si es lo mismo comprarme a mí porque yo llevo la sangre de aquí o de algunos otros creadores de aquí, si es lo mismo comprarme a mí que comprarle a Gustavo, por ejemplo, que comprarle a Gary o a cualquiera de las personas con las que yo compro la sangre, les digo, no, es que no es lo mismo. Podría Los, a lo engañarlos mejor por los como... climas. A eso voy. Podría engañarlos y decir es lo mismo y eso me permitiría hacer una venta, pero a mí eso no me preocupa, no me interesa, no me mueve eso. A mí me mueve la verdad. Y la verdad es que creo que para empezar, no damos, yo no doy la calidad de alimento que se da aquí en Estados Unidos. Número uno. Número dos, no tengo estos climas que hoy, ya, o sea, hoy está templadón, ayer hacía mucho frío, antier hacía Antier más amaneció frío. hielo congelado. Así es. Mañana parece verano. Exacto, mañana va a haber calor. Entonces, y ojo, de pronto cae nieve. Entonces, nada más la selección natural hace que los animales de aquí, los que no tengan completas sus habilidades físicas, se vayan. En cambio, en México, como el clima es un poco más benévolo. Sí, Entonces, no cambia mucho, no cambia mucho, sí, muy poquito, ¿ah? exactamente. Pero de ayer a 25, 25 y mañana 85, ahí tenemos una diferencia de 60. Así es, así 60 es. es mucho. Entonces, no es lo mismo. Si alguien les dice que es lo mismo, bueno, tal vez para ellos sea lo mismo. Hablaba el otro día yo de autocrítica. Yo creo que una de las cosas que más daño nos hace los creadores de cualquier especie animal es, o cualquier persona, es la falta de autocrítica. Cuando no somos capaces de ver el error en nuestros animales, No, y ¿no? hay gente que no lo entiende, o sea, se aferran a su idea y no ven, no abren los ojos, Así es. ¿verdad? Lo que está diciendo el clima, este año lo atrasado que está el clima, en todo, el invierno nos llegó tarde, Ajá, el el año año pasado. se alargó. O sea, si antes tenía nacimientos en marzo, este año estuve en abril. Okay, sí. Estuve en abril y mayo. Pero el tiempo me dio, lo que antes me daba marzo y abril, ahora me dio abril y mayo. Porque Exacto. el clima te lo prestó. Entonces, todas esas cositas también tienes que ir con el clima. Si años atrás se sacaba en febrero o marzo, y lo quieres hacer igual, pues no te va a funcionar igual. O habrá un año que haya mucha nieve, por ejemplo, ¿no? O Sí, sea, también es año con año, puede ser. es año con año. Año con año estudiar. Yo siempre digo que me sorprendí. Yo nunca hacía esto, ¿no? En México, ver el clima. Y luego yo, siempre que llegaba aquí, me decías, oye, está haciendo tal, mañana tal y pasado va a llover. Y yo, ¿cómo sabe? Pues obviamente, pues estás todo el Todo el día tiempo estoy en viendo el el clima. clima. Un ejemplo, ayer que fuiste conmigo a recoger El el maíz. maíz, Ajá. le pregunté que si cuándo iban a sembrar el trigo. Me dijo, lo acabo de sembrar. Pero él lo sembró porque él tiene, todo el rancho tiene riego. Ajá, ¿Ok? okay, ya sé. Fíjate, para que veas la diferencia. Ahora, voy ahora a recoger trigo a otro rancho donde ahí no tienen riego. Y le pregunto, ¿cuándo vas a sembrar trigo? Y me dice, sí, tengo las sembradoras listas, pero el clima no se presta. O sea, no, el clima no está apto. Él tenía que haber sembrado a principios de octubre. Y estamos ya cruzamos la Pero no mitad. hay lluvia. Y entonces dice, es que el clima no nos favorece. Así es. Entonces, si te estás fijando en la agricultura, en las aves es lo mismo, son seres vivos. Así es. O sea, tienes que ir con el clima. Se rige todo por el Todo clima. va por el clima, Incluso ¿verdad? porque en la naturaleza los animales no tendrían quien les acerque el agua, por ejemplo. Entonces tiene que haber lluvia para encontrar Sí, ellos lugares donde... me dijo, no, es que así está de seco. Dice, entonces
distancia de seco, no va a germinar la semilla. El trigo. El lunes ya hay 80%, el martes 30%, De entonces lluvia. de lluvia. Entonces él nomás está esperando, meten un medidor y ven qué distancia hay de humedad y ya siembran, si no se esperan. O sea, igual que lo que hice yo este año, yo no vi favorable y me alargué hasta que vi. Para poder sacar Sí, de pues. acuerdo al temporal. Ahora Sí, sí que porque te digamos favorece que... mucho. Los Ah. animales son más ¿cómo te diré? Tienen más, más, se cuidan más de los depredadores, porque su vida es de experiencia. O sea, y si tienes pollos adentro en las casetas, come y come día y noche, come y come, ellos que saben que hay depredadores afuera. Exacto. O sea, ellos no saben, ellos siguen, come y come, y cuando salen afuera, pues son presas fáciles. Y no desarrollan No desarrollan inteligencia. sentido común, Ajá, no claro. desarrollan inteligencia. Entonces, por eso es que la naturaleza es sabia. Es por eso que también tú me decías que muchos de los animales que tú seleccionas para semental son los que Los se últimos. criaron con pollas, por Los que ejemplo, se con... crearon ya casi natural solos. Ajá. Esos ya son, ahorita si vuela una hojita, ya están con los reflejos. Y Y luego los también, primeros no. no. Los primeros son muy torpes, Okay. ¿verdad? Por eso te digo, muchas veces si lo haces, quieres hacer, criar temprano por vender y por dinero, pues se me hace. Sí, la calidad, tarde o temprano, Sí. la calidad va a Tu prestigio bajar. se te baja. Porque son detalles tan pequeñitos, pero a la larga cuestan. Claro, A la larga claro, cuestan. O sea, son claro. unos animales que van a tener, como dicen, el último segundo de vida. Así es, así es. ¿Verdad? Van a estar... Eso he aprendido yo mucho, que las personas que tenían muy buenos animales aquí hace muchos años, los criaban muy naturales y eran animales imperdibles. ¿Verdad? Y ya últimamente la gente les gusta criar porque pues se los piden temprano, que se los gana otro. Entonces, como que eso no les va a traer No, nada. yo siempre he Muchas veces que dicho... porque hay torneos de pollos, quieres sacar temprano, Sí. pero estamos en diferentes zonas. En México sí puedes sacar, allá puedes sacar desde octubre, yo creo. Más al sur, más temprano. Claro, más calor, Va más, subiendo para más. arriba, algunos ya empiezan en noviembre, Así es. otros diciembre. Ya aquí en Texas, el sur de Texas, ya ahí yo pienso que ahí ya empiezan a sacar en enero, febrero. Y así se va corriendo para arriba. Como Siento. se va retirando el frío para arriba, así van los nacimientos. ¿Verdad? Seguramente, no sé, nuestros amigos de Panamá, Ecuador, la gente más al sur sacarán mucho antes. Bueno, porque además Sí. Hay lugares donde sacas todo el año. también, Todo el también, año, también. porque ahí no hay, el clima no Si se el mueve clima te mucho, favorece, te o en favorece Veracruz, por mucho. ejemplo, Veracruz. es un lugar. En Veracruz sacan temprano. Ajá. Veracruz yo pienso que sacan noviembre, Les ayuda, el diciembre, clima no enero, les les ayuda afecta el clima, tanto. no les afecta. Y la pluma, o sea, el animal siempre se va entero porque no hay mucho frío No, no, y no sufren tanto de eso. no, y también el frío los refuerza de la pluma. Ajá. En el frío los animales son más vistos, más bonitos de Claro, pluma. claro. A mí me gusta mucho el animal de frío. De frío. Claro que respeto mucho a todos los criadores de todas las zonas, pero a mí me gusta más el animal de frío. En pluma más bonito. Y de alturas. Sí. Me gusta el animal que se cría en altura Sí, también y en frío. favorece. También favorece la altura. En Atlacomulco, donde criamos, es alto, muy alto, y hace frío casi todo el tiempo. Y a veces las tardes son muy Es calurosas, pero bueno, entonces eso es sí. bueno. Por eso buscamos Sí. esa zona. Sí. Pero sí, el clima es muy importante. Y como dices Mucho. tú, muchas veces por ser comerciales, sacan o todo el año o desde muy temprano. Sí, yo pienso que debemos buscar el temporal más bueno, ¿verdad? Más bueno para que los animales, los mismos animales te lo dicen, cómo se van desarrollando. Es que yo siempre le he dicho a la gente que para mí criar gallos es un poco como tener un restaurante. Es un arte. Es una, por Es un supuesto que es arte. un arte, Es porque un no arte. cualquiera puede. No, No no, no. cualquiera puede. Y aprendes trabajando todo el día en ellos, vas aprendiendo. Muchas veces, esto, voy a hacerlo así porque
estoy viendo que me gusta y a lo mejor le sirve y vas haciendo pruebas. Pero Sí. haciéndolo uno, aprendes más y ayudas más a ellos. Claro. ¿Verdad? Entre más observador seas, Entre más observador seas, más te ayudas. dice mi amigo Rudy Ramos, nuestro amigo Rudy Así, Ramos, cómo no. dice, el animal te habla. Te habla. Nada más falta que No tú más falta que aprendas a aprendas, escucharlo. exactamente. Pero te Te dice habla, qué quiere. ¿sí? Cuando está muy Te habla. nervioso, algo tiene mal, está hambriento, tiene sed, está enfermo, Sí. algo Y no es hace normal. ratito, ahorita qué bueno que dice, hace ratito se me hizo tarde. Ah, pues andaba usted ya dando, y yo andaba dando de comer. Se me terminó el alimento, no sé si me dijo que se me terminó el alimento. No. Andabas allá atrás. Andaba yo allá. Ah, no, aquí estaba usted, andaban los muchachos bajando los pollos. Ah, sí. Y se me terminó el alimento y me faltaban 5 líneas. Entre esas líneas estamos los que agarramos sola. Y terminé de subir el trigo, terminé todo y se me olvidó que había dejado 5 líneas. Hasta Sí. que me meto a la sala, me siento a descansar un rato y volteo a ver la cámara. Y en cuanto veo la cámara, moviéndose mucho los pollos. Moviéndose mucho y un sonido. Tenían hambre. Claro. Se me había olvidado. Sí, Entonces me recordé, dije, no dan comida, pues están así. Ajá. Volteé a ver las cámaras, enfoqué el zoom a revisarlos y los shots que habían comido tranquilitos. Y los que no habían comido Sí. moviéndose mucho y hablando. Y ya me dio flojera ahí, le dije a César, vete rápido, dale comer porque ahí los vas a ver. Todo el que se esté moviendo esas líneas son los que no han comido. ¿Qué? Nomás falta hablar. Exacto, Y a mí se exacto. me pasó porque se acabó el alimento y me vine a subir el trigo porque tenía que ir a traer otro viaje, a Okay. dejar todo listo. Sí, es el idioma del gallo que nosotros tenemos la obligación de nosotros Entenderlos. como galleros, ya sea creadores o los que simplemente compran y lleven para show, tienen que aprender el lenguaje. Yo decía que luego le digo a la gente que para mí es un poco como como tener un restaurante esto de la crianza. Porque si en un restaurante, si tú alguien entra, a lo mejor por casualidad, ¿no? Y prueba la comida, la atención, el sazón, la calidad, y es bueno, va a volver a ir y Sí, además te va a recomendar de sí, vayan a tal sí, lugar. sí, sí. Pero si lo que prueban es de mala calidad, la atención También es mala, lo dices, no vayas. no vuelvan, y dice, oye, no voy a ir ahí. Entonces digo, para mí es absurdo, es tonto vender algo que no tiene calidad porque Sí, ya sé que no sí, van a sí, ir sí, de sí. nuevo, no van a comprarme, Y no ya no van te van a a... recomendar, Así es. Entonces, por ¿verdad? ejemplo, alguien me pregunta, ¿son buenos los animales de Guest Farm? Pues nada más la respuesta es muy fácil, cada año se acaba todo.